Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Luego de unos minutos apareció un portal, Shaltear. Vaya, soy la primera en llegar, pensé. La guardiana Shaltear de las tres primeras plantas la cree como la emperatriz vampiro. Shaltear, mi señor, abrazando mi cuello, el hombre que amo y al único que no puedo poseer, dije. Me alegra verte bien. Ahora Shaltear, córtate un poquito, ¿quieres? Shaltear, vaya, pero si eres tu renacuaja, no te había visto, madre. Debe ser duro tener por hermana mayor a una descerebrada como ella. Ahora esas tetas son falsas, Shaltear, que ahora parece que he acertado con razón. Has tardado en llegar cuando solo tenías que cruzar un portal. Te ha llevado un rato ponerte el relleno, ¿verdad? Seguro que cuesta moverse sin que se note que son falsas, Shaltear. Tu caso es aún peor que el mío. Ahora yo solo tengo 76 años, tú eres una no muerta. El tiempo no pasa para ti, así que no tienes ninguna esperanza. ¿Por qué no vas aceptando de una vez la realidad? Shaltear, ya estoy harta. Deberías medir tus palabras antes de soltarlas por esa sucia boca. Pensé que nostálgico, pero Roncino, quien me ayudó a terminar configurar a Shaltear, y su hermana mayor siempre estaban discutiendo de esta manera. Monstruo, dejad ya de armar alboroto. Nuestro señor está presente, comportaos. Pensé, oh, Coquitus, hicimos su personalidad basada en guerreros de la antigua. Shaltear, esta renacuaja me ha insultado. Ahora solo he dicho la verdad, Coquitus. Golpeó el suelo comenzando a congelarlo. Dije, suficiente, rodear. Dándome una aura de fuego, saliéndome rayos rojos que agrietó el suelo. Ellos se asustaron poniéndose firmes. Ustedes dos comportaos como es debido, ellas nuestras más humildes disculpas, dije. Bienvenido Coquitus, Coquitus, allá donde usted me reclame ahí estaré, dije. Perfecto, Demiurge, les ruego que disculpen mi tardanza, lo vi. Pensé, Demiurge lo cree para tomar el mando de los NPC cuando el castillo sea atacado. Albedo, que dé comienzo el ritual de fidelidad a nuestro rey supremo. Yo Shaltear, Blockfallen, guardiana de la primera, segunda y tercera plantas, me postro ante vos. Yo Coquitus, guardián de la quinta planta, me postro ante vos. Yo Aura Bella Fiora, guardiana de la sexta planta, y yo Mare Bello Fiore, guardián también de la sexta planta, ellos os postramos ante vos. Yo Demiurge, guardián de la séptima planta, me postro ante vos. Yo Albedo, líder de los guardianes, me postro ante vos. Salvo el guardián de la cuarta planta Gargantúa y el guardián de la octava planta Victim, todos los guardianes nos reunimos ante vos. Por favor, ordénenos lo que le plazca, rey supremo. Todos nosotros le ofrecemos nuestra más absoluta lealtad, dije. Alzad sus cabezas, saliéndome llamas, saliendo vapor por todo el piso. Les agradezco por venir tan rápido a esta reunión improvista. Albedo, no somos dignos de esas palabras de agradecimiento. Nuestras vidas siempre estarán a su entera disposición, Matsusama. Usted puede hacer con nosotros lo que le plazca. Nuestra razón de ser es servir y cumplir todos los deseos del rey supremo que nos creó. Ellos, nuestras vidas, os pertenece, dije. Magnifico, mis queridas creaciones, no me cabe duda de que todos y cada uno de ustedes cumplirá perfectamente su cometido. Ellos sonrieron. Ahora, en este momento, el gran reino de Nazarick se encuentra en una situación jamás imaginada. Sebas ya ha comprobado los alrededores de la tumba. Este asintió contando lo que vio, así que una pradera. Sebas, así es todo cuanto rodea el castillo de Nazarick ha cambiado. No he podido avistar ningún edificio humano o monstruo en un perímetro de un kilómetro, dije. Gran trabajo, Sebas. Parece que Nazarick ha sido transportado a un lugar desconocido y sin motivos claros. Albedo y Demiurge, ellos a sus órdenes, dije. Estableced una red de información interna y fortaleced las defensas, ellos a sus órdenes, dije. Mare, necesitamos ocultar Nazarick de ojos extraños. Mare, usando magia sería algo difícil, aunque podríamos cubrir los muros con tierra y vegetación como camuflaje. Albedo, tu idea es cubrir de tierra la gloriosa muralla de Nazarick, dije. No hables sin permiso, Albedo. Albedo, si le ruego que me disculpen a Susama, dije. La tierra disimulará los muros, Mare, ese sí, siempre y cuando usted dé su beneplácito, claro, dije. Claro, pero un montículo de tierra en una pradera sería llamativo. Sebas, ¿hay alguna colina en los alrededores? Sebas, por desgracia no, todo el terreno es llano, dije. Comprendo, habla que crear colinas por la zona. Sebas, en ese caso considero que pasaríamos inadvertidos, dije. Bien, ese será el plan a seguir. Tras eso esconderemos con ilusiones las zonas abiertas que no se puedan cubrir. Mare, como usted desee, dije. Para terminar, tengo algo importante que preguntarles. Primero tú Shaltear, ¿cuál es tu idea acerca de mi persona? Shaltear, la personificación de la belleza, el ser más hermoso de la creación, dije. Coquitus, Coquitus, aquel cuya fuerza supera a la de todos los guardianes, el único ser digno de ser el soberano absoluto del gran reino de Nazarick, dije. Aura, Aura, un rey misericordioso capaz de preverlo todo, dije.
dije Mare, Mare un hombre muy amable, dije Demiurge un hombre cuya sabiduría solo es superada por su eficiencia la viva imagen de lo insuperable, dije Sebas el rey de los dioses y un rey misericordioso que optó por quedarse a nuestro lado hasta el mismísimo final. Dije por último Albedo nuestro gran creador y nuestro señor por excelencia así como el hombre al que amo, dije ya veo teniendo un tinte rosa en mi mejilla apenas visible, ahora soy consciente de lo que piensan continuar trabajando como hasta ahora, ellos y mi señor desaparecí en llamas estando en mi cuarto, dije un nuevo mundo, espera que demonios porque me tienen en un pedestal tan grande y hablaban muy en serio. Mare N, no veas el miedo que he pasado hermana, ahora ya te digo creía que la presión iba a aplastarme y el calor a incinerarme, Coquitus cuán vasto es su poder, Albedo así es Natsusama ahora que ha decidido mostrarse como nuestro amo absoluto, Demiurge eso parece, Coquitus parece que ha accedido a responder a nuestro voto de lealtad. Ahora era completamente diferente cuando estuvo con nosotros hace un rato Natsusama, estuvo súper amable hasta nos dio agua fresquita cuando vio que estábamos cansados, Mare así debe ser cuando Natsusama quiere mostrarse como soberano es increíble verdad. Albedo tenéis toda la razón ha respondido a nuestros sentimientos y se ha mostrado como el rey supremo que es tal y como debe ser nuestro creador de los 40 dioses que le ayudaron a terminar nuestra creación, él siempre estaba por encima de todos y su benevolencia es tal que decidió aguardar el final aquí con nosotros, Sebas si no os importa yo debo retirarme no sé a dónde se ha dirigido Natsusama pero mi deber es estar a su lado, Albedo Sebas infórmame de inmediato si ocurre cualquier cosa, en especial si Natsusama reclama mi presencia iré volando a su lado, no importa lo que deba sacrificar para ello, pero dile que si me requiere para su alcoba, debe darme unos minutos para que pueda prepararme querría darme un baño antes, pero por supuesto si quiere que vaya sucia también, Sebas entiendo bien guardianes si me disculpáis, Demiurge te ocurre algo saltear, Coquitus estás bien saltear esa aura tan ardiente me ha excitado demasiado que he tenido un pequeño accidente ahí abajo, Albedo serás zorrón, saltear hemos sido bendecidos con el poder puro y incandescente de Natsusama ha sido una recompensa incalculable, lo raro sería no mojar las bragas ante algo así gorila de culo gordo, Albedo lo dice la enana plana, Shaltear fue la diosa que ayudó a Natsusama que modificó mi aspecto para mí, Albedo igual que en mi caso. Demiurge Aura puesto que esto es un problema de mujeres te dejo a cargo, Aura pero bueno Demiurge me vas a cargar el muerto, Demiurge ya intervendré si se desmadran, Coquitus por favor, de verdad hace falta pelearse por eso, Aura Coquitus viendo a Shaltear y Albedo, Demiurge aunque lo cierto es que me interesa saber el resultado, Mare Demiurge dicho resultado repercutirá en el futuro de Nazarick, Mare ¿qué quieres decir? Demiurge todo soberano necesita un heredero ¿no crees Natsusama? Se quedó con nosotros hasta el final pero eso no quita que en el futuro sea posible que también nos deje estaría bien que ese día nos dejara a alguien a quien ofrecer nuestra lealtad y servicio, Mare entonces una de ellas podría dar a luz a dicho heredero, Coquitus esta conversación roza la blasfemia. Demiurge ¿acaso olvidaste la ambición de Natsusama nuestro soberano? Es el último y único de su especie desea restaurar su raza ¿no te gustaría servir también a los hijos de Natsusama? Coquitus es verdad eso sería agradable ¿no? Cuán extraordinaria visión cuán extraordinario futuro sería ese ¿a? Él podría llamarme Kyo Coquitus y yo le llevaría a veces sobre mis hombros, Demiurge por cierto ¿por qué vas vestido como una chica? Mare es la ropa que Bukubuku Chagama-san eligió para mí ella solía decir que le ponían los chicos que se vestían de chicas por eso estoy seguro de que soy un chico, Demiurge si así son las cosas puede que deba ser una norma que todos los chicos jóvenes en Nazarick se vistan así, bueno Coquitus vuelve a la realidad, Coquitus una escena de ensueño en verdad espero que se cumpla algún día, Demiurge me alegra que te guste la idea, Albedo saltear habéis terminado ya de pelear, ahora lo que es la pelea ya terminó pero ahora se han puesto con otra cosa, Saltear estamos decidiendo cuál de las dos será la primera esposa, Albedo sería extraño que el rey supremo de Nazarick solo tuviera una esposa para cumplir su sueño así que estamos decidiendo cuál será la primera y cuál la segunda, Demiurge un tema importante sin duda pero podrías posponerlo y darnos instrucciones a los demás. Albedo tienes razón Saltear dejaremos este asunto para más tarde, Saltear por mí no hay problema, Albedo bien pues demos inicio al plan luego de dos días en mi cuarto agarré una espada, pensé desde que evolucioné
evolucione a Rey, mi poder ya no tiene lógica alguna, incluso armas normales no pueden soportar mi poder. Dando un corte descendente, suavemente liberando una potente ráfaga de aire, la espada se desintegró. Apenas usando una miserable parte de mi fuerza, se destruye también. En estos 3 días mi poder aumentó y mi cerebro de dragón y demonio aumentó. Mis instintos básicos, mi líbido suele ser un poco problemático, pero unas horas de atención lo resuelve. Parece que debo aparearme pronto para resolver este problema de raíz. Narvelal Matsusama. Dije si ella. Estiro mi espada Kusanagi, la agarre, moviendo la espada descendentemente, saliendo ráfagas de aire, viendo un gran corte en la pared y suelo. Estos brillaron restaurándose la habitación. Pensé como pensaba, solo armas creadas por mis escamas pueden soportar mi poder. Dije, voy a ausentarme un rato. Narvelal, Narvelal, sus guardias ya están preparados. Me puse mi capucha, dije, no, quiero salir solo, poniendo la espada en mi cintura. Narvelal, aguarde por favor. Natsusama, si usted sale solo y ocurre algo, no podremos protegerle usando nuestros cuerpos como escudos. Dije, lo que voy a hacer necesita discreción, tú te quedas aquí, es una orden. Narvelal, como desee. Hasta aquí este capítulo.